Mare, dies sense tots. El tall que vaig anomenar-vos, per favor, aneu pujant i ocupant la cadira. Neurobiòloga, lidera el grup de neurobiologia celular i de sistemes en el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona i és presidenta de la TESOM, una societat d'investigació. Inés Fernández Ordóñez Hernández, catedràtica de llengua espanyola en la Universitat Autònoma de Madrid i membre de la Real Acadèmia Espanyola. Susana Fortes, escriptora. Blanca Lleó Fernández, arquitecta, catedràtica d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid, acadèmica de la Real Acadèmia de Doctors d'Espanya. Patricia Ferreira Bañá, directora i guionista de cinema i televisió. Maria Vargas Galeote, directora esportiva de l'Atlètic de Madrid femení. Sole Jiménez, cantant, compositora, lletrista i productora musical. I la moderadora, Núria Coronado Sopeña, periodista, conferenciant, editora i consultora de comunicació. Com vegeu, n'hi ha una ampla visió de què són els llibres i quina influència han tingut. Des de la seva visió personal parlaran ara. Gràcies. Yo no se la pongo a nadie, claro. Buenas, ¿se oye? ¿Se oye bien? Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos, porque somos mayoría mujeres, como siempre. Es un lujo y un placer estar rodeada de todo este talento femenino, este talento que está cambiando el mundo, cada una en su área, porque necesitamos precisamente eso que no hemos tenido hasta ahora, visibilidad, saber que existimos y saber que todas y todos estamos cambiando este mundo. Fijaros, ya que estamos celebrando el Día de las Bibliotecas, os diré que a las mujeres no nos dejaron entrar en la Biblioteca Nacional hasta 1837. Leer era algo peligroso, porque era saber que podíamos salir de esa cárcel en la que estábamos y en la que nos pretendían mantener ahí, ¿no? Y ayer, 23 de octubre, además, se celebraba una fecha muy bonita porque 20.000 sufragistas recorrieron las calles de Nueva York pidiendo algo tan básico y tan democrático como era el voto. Las mujeres nunca hemos existido, hemos estado en los márgenes de la vida, hemos estado apartadas, apagadas, sin voz. Y es el momento en este siglo XXI de reclamar que estamos aquí con más voz que nunca por todas aquellas mujeres que vinieron detrás, por todas aquellas mujeres escritoras que tenían que escribir, como decía Virginia Woolf, con anónimo, porque si ponían sus nombres no iban a poder vivir como propias escritoras. Nuestra propia libertad como mujeres siempre se nos quitó, se nos robó. Y ahora ya no estamos dispuestas ni un segundo, ni un paso atrás. Y más en un lugar como este, que fijaros qué bonito, ¿no? La metáfora de un templo. Porque las bibliotecas son eso, templos de sabiduría, templos de conocimiento, templos de intercambio de ideas. Y de eso queremos hablar, de ideas pero escritas por mujer y con corazón de mujer. Sole es un corazón que cuando habla canta. ¿Qué vamos a decir de ella? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Yo recuerdo tener en mi casa el disco de Presuntos Implicados, sí, y cantar sobre el río Po, esa canción maravillosa. Qué gusto, que sigas. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí compartiendo esta mesa con todos vosotros en un día tan especial como este, ¿no? La verdad es que yo me considero privilegiada porque he tenido la posibilidad de acercarme a las bibliotecas, de disfrutar de ellas y sobre todo de aprender de esos grandes escritores y escritoras que he podido leer en mi vida. O sea que estoy feliz de vivir en una parte del mundo en el que eso es posible, porque hay otras partes donde todavía no lo es. Que ni siquiera tienen acceso a la educación. Aquí tenemos a una arquitecta que tan pronto te construye una cárcel como construye ese mítico autobús, el Bibliobús. Ella fue la creadora absoluta y maravillosa. También nos hemos subido a todos y todas en algún momento de nuestra vida cuando no había esa cercanía de bibliotecas a ese autobús, ¿no? que tú diseñaste.
¿Cómo se ocurre? ¿Cómo se te ocurre esa idea? ¿O de dónde viene para que tú? Bueno, hace muchos años de esto, ¿eh? Tampoco tantos, dos días, mujer. Claro, no existía internet, entonces había muchos lugares periféricos y lugares remotos donde no llegaban las bibliotecas y se nos pidió presentar una idea y propusimos el Bibliobús, que es una biblioteca andante, una biblioteca de préstamo. Y esta biblioteca estuvo 25 años rodando, se hicieron bastantes ejemplares, bastantes modelos, de autobús biblioteca y iba circulando y la gente pues tenía libros en préstamo y la verdad que era muy bonito ver cómo cada vez las paradas de este autobús iba creando nuevos aficionados a la lectura, porque se paraba el bibliobús en un pueblecito y de repente llegaban las personas, devolvían el libro de la semana anterior, cogían otro libro y funcionó. Bueno, es uno de los proyectos que iniciamos. Y en ese momento supongo que no eras consciente de ese granazo de arena, no granito, granazo de arena que estabas haciendo, porque cuando abrimos nuestra mente a los libros adelgazamos la ignorancia y por lo tanto podemos ser personas mucho más cultas, mucho más grandes, ¿no? En el está alma, claro. Sobre todo. Sí, o sea, la ilusión con que un niño cogía un libro o una persona mayor que se había interesado mucho por el libro de la semana anterior y que se había enganchado y que quería otro, ¿no? Es como el que iba a buscar el alimento del alma, el alimento del espíritu, igual que ibas al mercado a comprar fruta, pues ibas al bibliobús a coger un poquito de conocimiento y era muy bonito ver a la gente haciendo esto, ¿no? En los barrios de Madrid, en los barrios periféricos de otras ciudades y en los pueblos. Bueno, ese es un... A veces los arquitectos podemos ver el efecto de las cosas que hacemos y eso es muy emocionante, porque a lo mejor es una contribución, pequeña contribución, pero interesante. Fijaos que siempre nos estamos quitando esa importancia en lo que hacemos y creo que qué importante, ¿no? El acceder a la cultura, creo que no hay mayor regalo, ¿no? Que yo creo que de hecho es el único, ¿no? La educación, que es al final la que nos salva de toda esa ignorancia que muchas veces por no ver nos perdemos de nosotras mismas como mujeres. Estabas haciendo así con la cabeza tú, como diciendo, yo digo, ¿se habrá subido algún autobús ella? ¿Algún bibliobús o no? ¿No llegaste? Sí me he subido y le he visto. Buenos días a todos. Un placer estar aquí y compartir pues este ratito de cultura. Además, soy una súper forofa de aprender a través de la lectura. Estoy convencidísima de que nos hace mejores personas y que nos enseña a disfrutar mucho mejor de la vida. Entonces, por supuesto que me he subido a un bibliobús, por supuesto que a una biblioteca, por supuesto que me despierta un libro que veo por ahí y digo, ¿qué dirá? ¿Qué me puede aportar y qué puedo aportar yo a los demás a través de eso? Quizá también porque venimos de una generación donde había tanta hambre de saber, porque nuestros padres pues no tuvieron esa posibilidad, ¿no? Susana, tú que además te dedicas al precioso oficio de escribir, de contar historias, de transmitir la vida, en definitiva, bueno, todavía llegábamos más ávidas a la lectura, ¿no? Sí, mi caso no es ese, porque en mi casa sí que había una buena biblioteca y en mi casa sí que nos inculcaron el amor a los libros, ¿no? Yo recuerdo que los libros... fueron mi primera pertenencia, o sea, la primera cosa que recuerdo tener, porque que recuerdo comprar con mi dinero, o sea, con mi paga semanal, porque pues podemos comprar libros mucho antes de comprarnos ropa y tal, ¿no? Y yo con mi dinero pues compraba libros, cromos, tebeos, y con eso formé mi primera biblioteca, que solo tenía tres baldas, y ahí estaba desde Tom Sawyer, Mujercitas, estaban Los Tres Mosqueteros, los libros de los cinco, sin ningún problema, o sea, compartiendo perfectamente. Y esa fue mi primera biblioteca infantil, y bueno, que luego fue creciendo y me fue acompañando y fue... pues eso, fue creciendo conmigo y mis múltiples mudanzas, ¿no? Y me ha acompañado siempre. ¿Tu biblioteca cómo empezó? ¿Cómo se empezó a construir? Esa que haces tú propia, como dice la compañera, y a la que acudes luego para coger esos libros con esos carnets antiguos que nos escribían a mano, ¿no? Porque, a ver, somos súper jóvenes todas nosotras, pero...
Pero en aquellos momentos yo recuerdo yo me acuerdo que lo escribíamos a mano, ¿no? La bibliotecaria. Yo me acuerdo del primer carnet que yo hice, que tenía 8 o 9 años, en una biblioteca, en la biblioteca de mi pueblo, que no era una biblioteca que fuera muy extensa en ese momento, no estaba, pero era suficiente como para llenarte de ilusión, ¿no? Y ver tu nombre ahí escrito y saber que podías coger cualquier de esos libros, saber de esos tuyo. Cuentos maravillosos, era como fascinante, sí, me parecía precioso esa posibilidad, ¿no? ¿Te pasaba esa cosa por el cuerpo a ti también? A ver, claro, para mí los libros son algo que me ha acompañado toda la vida y ahora más, porque como científica entiendo el poder de las ideas. Un libro son ideas. Es entender las ideas de otros, es acercarte a otras maneras de ver las cosas, es aprender cosas que no sabías. Yo me acuerdo que mi primer libro fue muy gracioso porque mi padre era neurocirujano y claro, estudiaba el cerebro. Y el primer libro que me regaló, que todavía lo tengo, se llama Cartas biológicas a una dama. ¿Cómo? ¿Título? Cartas biológicas a una dama, y se las escribía un científico, Jacob von Huxley. Se las escribía a su mujer, que además era una condesa, ¿no?, alemana. Y la verdad es que era un libro denso. Pero empezaba diciendo, para entender el mundo, lo que hacemos es acercarnos a él. Si queremos saber si una silla es cómoda, nos sentamos en ella. Si queremos saber cómo sabe una bebida, la probamos. Y a mí me pareció, me infundió muchísima curiosidad. Y seguí leyendo. La verdad es que me costó bastante ese primer libro. Pero me animó mucho a entrar en un mundo de conocimiento, del saber. Y el segundo libro que leí, que ese se lo cogí yo a mi padre de su biblioteca, él tenía una biblioteca enorme, fue el de Reglas y consejos para la investigación científica de Santiago Ramón y Cajal. Y ese sí que... Estabas predestinada, no había manera de cambiar tu destino. Pero es que, fíjate, a la gente no se lee esas cosas porque piensa que... ¡Ciencia! ¡Qué horror! Y la ciencia es una barbaridad, es una pasada. Sí. Porque aprendes cosas que son increíbles. Y don Santiago dice cosas en ese libro que yo todavía las digo en mis charlas. Como, por ejemplo, que el hombre es escultor de su cerebro. Nosotros decidimos quiénes vamos a ser. Porque si hay algo que nos caracteriza como personas, es que nuestro cerebro, que es lo que básicamente nos hace personas, lo construimos nosotros. Entonces, nosotros somos dueños, en cierta medida, de nuestro destino. Y en ese destino, Inés, que estás mirando con cara, lo tuyo ya era predisposición total, porque ella es amante de algo tan antiguo como esa dialectología, ¿no? Y estás ahí enamorada de la lengua, y supongo que cuando tuviste tu primera biblioteca, ya decías, tengo que ir a por ello. Bueno, no fue tan así. En realidad yo tenía una biblioteca familiar muy, muy buena, como la que comentaba Susana, y leía ficción, pero quizá cuando nos preguntáis los libros que marcaron nuestra vida, quizá a mí me pasa un poco como a Mara. Son más bien los libros de trabajo, los libros de investigación, los libros de conocimiento los que me hacen despertar una vocación muy fuerte, que en realidad es la que ha marcado mi vida, sí, más que la ficción, porque sí, soy consumidora de ficción literaria y de poesía, pero lo que realmente marca mi vida creo que es la investigación. Y creo que en este día deberíamos recordar también las bibliotecas no solo como un lugar de acceso a la cultura general, sino también las bibliotecas como un centro de investigación. Por ejemplo, en el caso de las humanidades, los científicos trabajan en un laboratorio, pero los filólogos trabajamos en una biblioteca. Y ahí es en la biblioteca donde descubrimos todo tipo de tesoros, hallazgos, descubrimientos, y muchas veces se conservan documentos del pasado que no nos son accesibles y tenemos revelaciones también. Pero fíjate, eso parece que queda dentro solo, ¿no? Para ese ámbito, ¿no? ¿Perdón? Que eso parece que queda solo para ese ámbito y si se pudiera trasladar esa sabiduría y todo ese conocimiento al público en general, qué maravilloso sería, ¿no? Sí. Ese despertar colectivo. Sí, sí, sí. Sí. Patricia está ahí en la esquina, que tenemos que excusarla, pero se nos tiene que ir rápido, rápido para coger un AVE. Pero Patricia, tú en tu carrera como cineasta, como mujer de la cultura también y defendiendo un ámbito tan difícil en el que las mujeres empezamos a estar, pero no hemos estado como el cine,
tú sin esa lectura mágica que te ha corrido por las venas de siempre, no podrías narrar, no podrías hacer el cine que haces en corto y en largo si no fuera por la lectura de los libros, ¿no? Que te han hecho ser la mujer que eres. Pues supongo que sí. Tendré que reflexionar sobre eso, pero seguramente sí. Evidentemente el cine es mi vida, pero la lectura, los libros han sido mi afición, lo que me ha abierto al conocimiento del mundo, lo que me ha abierto a la fantasía. Yo leía desde pequeñita, o sea, a mí me contó mi madre que yo aprendí a leer con 5 años. Digo, no, o sea, a lo mejor era amor de madre, ¿eh? No estoy segura de que esto sea verdad. Pero es cierto que desde ese día no dejé de leer, especialmente en la adolescencia y la juventud, ¿no? Y de alguna forma eso sí quise reflejarlo en una película. En una de mis películas, en Para que no me olvides, hay un personaje interpretado por Fernando Fernán Gómez del que se va contando toda su historia, su relación con los libros y cómo se subía en un olivo y se escondía y hasta que la luz se iba, seguía leyendo, ¿no? Y la historia de ese personaje termina uniendo la historia de su padre que le dejó un libro escondido, le dejó la Isla del Tesoro escondido en un baúl, en un desván para que lo encontrara. Quiero decir que efectivamente el cine es mi vida y lo que me gusta y lo que hago es contar historias en películas, pero como tú bien dices, seguramente sin ese amor por la literatura y por los libros, pues a lo mejor hubiera sido distinto mi cine y mis personajes, como os cuento, ¿no? Yo os cuento un chascarrillo personal. Recuerdo mi primer libro, porque no se me va a olvidar, en una cama, allí en mi habitación con 8 años, leyendo a Miguel Delibes El Camino y cayéndoseme unos lagrimones. Y yo allí descubrí el placer de decir, los libros nos abren a las personas que somos. Porque aquella historia de Daniel el Mochuelo nos descubría que muchas veces nos tenemos que ir de los lugares para regresar a ellos y para amarlos de una manera. Y con 8 años, no sé, supongo que cada una solo descubrimos la lectura y nos cambia el mundo y la percepción de la vida de una manera. ¿Cuál fue en tu caso? Creo que la lectura, yo creo que somos lo que elegimos. Sí. Y lo que elegimos es lo que leemos. Y eso nos va, de alguna manera, formando tanto nuestro cerebro como nuestro carácter y nuestra personalidad. Y Totalmente. Yo me reconozco que yo, evidentemente, y creo que todas nosotras hemos aprendido a pensar a través de los libros, hemos aprendido a conocernos, hemos aprendido a conocer el mundo a través de los libros. Nos han enseñado otras maneras de vivir, otras culturas, otros horizontes, incluso nos han hecho soñar. O sea, que a los libros tenemos todos que agradecerles a todas las gentes que hacéis libros, a todos los que cuentan historias y que nos abren de alguna manera la perspectiva. Yo creo que hay que agradecérselo de corazón, porque creo que de alguna manera van marcando un camino y nosotros vamos siguiéndolo. Algunos nos aciertan más en el corazón, otros nos enseñan otras cosas, pero creo que sobre todo nos tienen que enseñar a pensar. Los libros nos tienen que emocionar y enseñar a pensar. Así es que les debemos tanto. Ojalá, bueno, yo creo que ojalá los libros, tal y como los hemos conocido, también a las nuevas generaciones les vayan también marcando ese camino, ¿no? Y cautivando y haciéndoles tener criterio, que sobre todo es lo básico, ¿no? Porque hoy en día, con la era digital, que también es un reto para las bibliotecas, creo que ¿cómo nos adaptamos a la era digital, donde todo está al alcance de nuestra mano? Pues ahí es donde tiene que apuntar el... Quizá las bibliotecas tienen que ayudarnos a encontrar ese camino, ese criterio para elegir, para saber elegir. Pero no lo deben de estar haciendo nada mal porque, fíjate, las visitas digitales están creciendo. Exacto. También. Es decir, que hay una necesidad de querer saber y de querer leer todas y cada una de nosotras lo que nos apetezca o lo que queramos, ¿no? Entonces, en tu caso, yo no sé si te acuerdas de aquellas lecturas obligatorias del cole que todas hemos tenido. ¿Cómo te apasionabas, si es que te apasionabas, o cómo te acercabas a ella porque no te quedaba más remedio? ¿Y cuál era la diferencia de lectura entre el libro que te gustaba y el que solamente lo hacías por obligación? Vamos a ver, yo en realidad debo confesar
que después de haber hecho la carrera de arquitectura fue cuando empecé yo a aficionarme más a la lectura. Realmente, bueno, sí, cuando eres pequeña hay una lectura obligatoria, hay una serie de cosas que te pueden enganchar más o menos, pero a mí me interesaba más a lo mejor el dibujo, me interesaba más otras cosas, un mundo más visual, más, menos de los libros. A partir de hacer la carrera de arquitectura, que reconozco y se lo recomiendo muchísimo a mis alumnos, que es una formación que es peca de tener poco conocimiento de los libros, porque es técnica, aunque es artística, la verdad es que se empezó a desarrollar una especie de interés desaforado y a partir de ese momento no paré de leer, pero ya leyendo de todo y hasta el punto de una cierta obsesión por alcanzar una especie de campos de todo tipo. Esto tenía que ver también con el hecho de que yo empezaba a ser profesora. Y entonces muchas veces es precisamente eso, esa necesidad de conocimiento y esa necesidad de transmitir ese conocimiento lo que está relacionadísimo con el tema de los libros, ¿no? Y llega un momento en que ya tienes que hacer tu propio libro, tienes que hacer una tesis doctoral, que es un libro. Esas son palabras mayores. Y en ese momento, yo antes de hacer la tesis estuve varios años leyendo filosofía, sociología, antropología, de todo, todo menos arquitectura, para tener una cabeza, dijéramos, con un cierto conocimiento, que me permitiera tener una visión del mundo y una visión más amplia, que no fuera la de mi campo. Y esto es lo que intento obsesivamente desde hace 30 años introducir a mis alumnos como objetivo. Uno no puede ser arquitecto si no eres culto, si no tienes conocimiento amplio. No puedes ser un buen arquitecto, no puedes aportar algo. Y la verdad es que el haber escrito la tesis para mí fue el antes y el después. Porque escribir un libro es leer un libro, no, es leer muchos libros y entender lo que es hacer un libro, que es una cosa emocionantísima. Y eso a mí sí me ha cambiado la vida. Mi libro se llama Sueño de Habitar porque es sobre el tema de la casa, pero lo titulé así, Sueño de Habitar. Y a mí eso sí que me cambió la vida, me cambió la cabeza. Es como una especie de concentrado que en ese momento produjo. Y a partir de ahí ya leo desaforadamente porque leer es el placer máximo, es uno de los grandísimos placeres de la vida. Y mi madre, que tiene 93 años, devora libros. Devora, con 93 está cada día, dame más libros, dame más libros. Sigue devorando libros. Es maravilloso. María, en tu quehacer, tú tienes también muy claro que una cosa es el deporte, pero que el deporte tiene que ir ligado a la cultura, ¿no? Que tú siempre dices la frase de nosotros no somos simples deportistas, sino que estamos formando personas, ¿no? Que estamos construyendo a través del deporte una sabiduría muy importante para cambiar el mundo también, pero leído, ¿no? Un profesional que venga leído. Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Para mí hay un señor que es Nelson Mandela, que me parece un maestro genial, que bueno, pues él defiende algo así como que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Curiosamente os voy a contar una anécdota de ayer. Por la noche ayer estuve en una cena solidaria que organiza una asociación por los derechos de la mujer africana, con ANRED. Y ayer tuvimos la suerte de que una mujer africana, una activista además muy, muy, muy potente, subió a hablar un poquito sobre cómo han trabajado allí, sobre cómo han trabajado para ir erradicando la mutilación genital femenina. Y me pareció sorprendente cómo nos contó que lo que han ido haciendo para ir, pues bueno, quitando toda esa atrocidad en medio, no es no permitiendo, sino convenciendo y educando. Además dijo, a través de la educación, educando de que eso no puede ser bueno de ninguna manera. Educando a las personas, educando, porque además dice que hay las personas que lo hacen, es una profesión y además remunerada. Entonces hay que educar primero para que esas personas se formen en otras cosas y para que las familias, las culturas, las tribus entiendan. En fin, me pareció impresionante y digo, y me recordó otra vez esa frase de nuestro querido maestro, es que creo absolutamente en eso. Entonces, en el caso del deporte, siempre todo el mundo dice
tienes que hacer deporte, es muy bueno para la salud el deporte. Y yo a todas mis deportistas, a toda mi gente, a mis entrenadores, me dedico a formar a todos mis entrenadores, les digo que es súper importante que lean, que aprendan, porque la manera de llegar a las otras personas es a través de que tú tengas conocimiento y sepas transmitirlo. Entonces, la única manera es que tú cada vez seas mejor persona, cada vez tengas mejores valores, y así es la forma de que puedes comunicar valores y técnicas. Es que me parece súper importante esto que está diciendo María, porque además Nelson Mandela consiguió, a través de la cultura de la lectura y del deporte, unir a un país. O sea, el tema del apartheid y tal, o sea, hay un libro que luego fue una película de Morgan Freeman. ¿La película? El libro es El factor humano, no sé la película cómo se titula. Invictus. Pero Invictus se llama la película. Es Invictus. Señor. Yo esa película, más de una vez a nuestras capitanas se la pone, se la hacemos ver, o se la hemos puesto a todo el equipo juntos, pues, para que vean lo importante que es una persona, un líder, cómo hace cumplir los valores a los demás y sí, cómo hacen cambiar creencias a través del trabajo, de la constancia, de sí, los valores. O sea, para nosotros los valores del deporte son valores de vida para todas las demás profesiones. Entonces, me parece intentamos muy, ir muy, trasladando todo eso. Me parece un ejemplo perfecto. Sí, Susana, tú sí, que eres sí, una experta, porque tus libros además se han traducido a 15 idiomas, hasta el hebreo, al chino. Sí. O sea, podéis comprarlos también en esos idiomas, ¿eh? Pero en español hay que leerla. Casi mejor, ¿no? ¿Cómo una se hace experta de, como mujer? Porque ya que estamos hablando de bibliotecas, de libros, de igualdad, sí, que hacemos tanta falta en esos estantes, los que empezamos a llenar esas estanterías maravillosas, tú como mujer, ¿cómo construyes ese relato sabiendo que vas a crear un impacto en otras mujeres cuando te lean? A ver, voy a dar un giro a la pregunta. Venga, dale la. A ver, primero yo creo que hay que decir una cosa, y es que un libro es importante en la vida de una persona por una serie de razones que tienen que ver con ese libro, naturalmente, pero también con la persona y con el momento en el que lo has leído, ¿no? Esto se ha pasado a todas, ¿no? Y a mí hay un libro que me llegó especialmente. Siempre cuando le preguntaban al ministro que dijera un libro, bueno, se permitió tres clásicos, ¿no? Bueno, pues yo no soy ministro, no me voy a permitir tres, pero hay un libro que me llegó especialmente, que es de un escritor cubano, Alejo Carpentier, El siglo de las luces. Y me llegó especialmente, yo creo que por el momento precisamente en el que lo leí, ¿no? Voy a explicar por qué. Llegué a ese libro de casualidad. O sea, salía de la facultad una tarde de noviembre y en un puesto de viejo me encontré pues unos libros y me lo encontré. Y era una edición desvencijada, toda subrayada, con el lomo hecho polvo y tal. Y a mí me gusta mucho el rastro que la gente deja en los libros. Yo soy muy subrayadora y me gustan los libros subrayados. Y este estaba subrayado y me lo llevé. Y empecé a leerlo en el café de la Alameda de Santiago y continué pues altísimas horas de la madrugada. Y me fascinó la protagonista, que se llamaba Sofía. Y era una heroína totalmente diferente de las heroínas de novela que yo estaba acostumbrada a leer en el instituto, tipo, por ejemplo, a Emma Bovary o Ana Karenina, con las que, por decirlo suave, yo en aquella época tenía mis más y mis menos. O sea, no llegaba a entenderlas. Pero Sofía era distinta. Entonces, la historia es de tres adolescentes huérfanos, casi niños, en una mansión de La Habana, que viven lejos de cualquier influencia, no tienen a ningún adulto controlándolos, y viven ajenos a la época. La época es siglo XVIII, o sea, turbulencia, sociedades secretas, logias masónicas, tal. Pero ellos viven ajenos a eso hasta que un día la revolución, bum, 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 llama a la puerta. Y llama a la puerta en la figura de un joven marinero francés, aventurero, masón,
y emisario de Robespierre para más señas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ¡buah! La revolución entra en la vida de los adolescentes, la pasión por las nuevas ideas, la lealtad, la traición, las aventuras, las ganas de conocer el mundo y también la pasión física entre este aventurero y esta protagonista, Sofía, criolla de ojos verdes de 17 años, ¿no? Y ahí está la clave, quizá. En los 17 años, que era exactamente la edad que yo tenía entonces cuando leí ese libro. Y entonces, 17 años, había muchísimos paralelismos porque era mi primer año de facultad y era la primera vez que vivíamos solos, mis primos y yo, sin adultos, en una casa, Santiago de Compostela, que era como una ciudad, como La Habana Vieja, era una ciudad que tenía su toque de piedra, de campanas, etcétera, etcétera. Luego, los tiempos eran convulsos también, no era la Revolución Francesa, pero era la transición, años 78-79. En cada esquina yo veía a un Víctor Hugo, que era el protagonista del Siglo de las Luces, pues con trencas azul marino, con chaquetas de pana, con barbas de bucanero, y lo sabían todo de marxismo-leninismo, hablando en las asambleas y tal, y te enamorabas de ellos, ¿no? Entonces, hay una de las frases que estaba subrayada en el libro que me dio para mucho después en la vida y que decía exactamente, me la he anotado, pero me la sé de memoria, decía, son los creyentes ilusos, los calvinistas de la idea, los que levantan las guillotinas. Entonces, alguno de aquellos jóvenes revolucionarios le pasó como a Víctor Hugo, que no es que fueran tontos útiles ni personas poco inteligentes, todo lo contrario, Víctor Hugo era una mente prodigiosa, súper inteligente y tal, pero tan absolutamente politizada que acabó siendo servil hasta el fanatismo. Y también yo observé muchos compañeros, alguno que acabó convertido, pues, fanatizado en un comisario político, ¿no? Pero Sofía no. Sofía estaba hecha de otra pasta, como dije, y ella no estaba para creer en dogmas de fe ni para tejer tapices por la noche como Penélope, y a ella había que seguirle los pasos. Entonces yo le seguí los pasos y recuerdo perfectamente esa sensación de madrugada, de cerrar el libro con una sensación de gratitud, como si ese libro me hubiera salvado de algo, ¿sabes? O sea, yo creo que en el fondo la herencia de ese personaje está disuelto, está difuminada por todos los protagonistas femeninos de mis novelas y le debo a ese libro un cierto romanticismo oscuro y ese es el mejor regalo que puede recibir un escritor. No sé si me he alargado mucho contando, pero me apasiona hablar del Siglo de las Luces, pero es uno de los mejores regalos que un novelista le puede hacer a otro, ¿no? Un personaje que te llene y que te lleve a construir otros mundos, ¿no? Y esto es a mí lo que me pasó con esta lectura. Tengo una especie de pregunta, no pregunta, para Mara y para Inés, y voy a sacar a colación una cita de una escritora maravillosa y feminista como Jane Austen, que dice así, dice, no recuerdo haber leído ningún libro que no hable de la inestabilidad de la mujer, quizá porque fueron escritos por hombres. Esa literatura antigua en la que las mujeres cuando aparecemos siempre como ese sexo débil, nos ha marcado también para ahora querer cambiarlo todo tanto. En esa revolución que estamos haciendo no queremos ser las mujeres débiles, queremos serlo si lo sentimos, pero no impuestas, ¿no? ¿Os habéis topado con algún personaje así en alguno de los libros y habéis pensado que no éramos tan débiles, que nos querían poner esa visión de secundonas, ¿no? De la vida para todo? Bueno, eso no es solamente en los libros, en la sociedad también está. Está en todas partes, ¿no? Las mujeres hasta hace bien poco no teníamos posibilidades ni siquiera de iniciar una profesión. La investigación es un ejemplo claro. Y ahora seguimos sin ser líderes. Entonces, esa fuerza la tenemos que batallar. Para llegar a ser líderes tienes que pelear. Y es algo que, desde luego, ha permeado durante muchos años a la literatura, junto con
la desgracia que hablábamos antes de que hay muy pocas mujeres que hayan sido referentes, sobre todo en mi campo, muy pocas. Para mí, en ese sentido, yo creo que los libros tienen otro poder que es muy importante y es el poder de liberarte. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar como investigadora principal, que también me costó bastante, porque en ciencia el jefe, ¿no?, es el que firma el último. Y yo entré en un laboratorio de investigadora postdoctoral y yo hice un trabajo y yo escribí el artículo y me puse de última. Entonces mi jefe vino y me dijo, pero oye, es que claro, aquí el último tengo que firmar yo. Y yo le dije, pues no entiendo por qué, si el trabajo lo he hecho yo, tú lo has puesto el dinero solo, pero yo he hecho todo lo demás. Y al final firmé de última. Pero recuerdo que en ese momento llegó a mis manos un libro de Rita Levi Montalcini, una investigadora que, de origen judío, que vivía en Italia. Esta mujer, claro, ya nació en 1909. Su padre era un ingeniero, su madre era artista y realmente ella en su casa se vio pues como esas mujeres débiles a las que no dejan estudiar, no dejan hacer nada. Ella, cuando acabó la secundaria, dijo, yo quiero hacer quiero estudiar medicina, quería estudiar ella, quiero hacer un estudio universitario. Y su padre dijo, uff, ahora después de haber hecho una secundaria como para chicas, dijo, no, no vas a poder, no vas a llegar. Entonces ella se puso con una prima suya, se pusieron a estudiar. En 8 meses se prepararon el examen de ingreso a la universidad, entraron y ella descubrió el factor neurotrófico. El factor neurotrófico es como un abono para las neuronas, ¿no? Que por cierto, correr hace crecer nuevas neuronas, hacer deporte. Lo que pasa es que, como tú dices, luego hay que usarlas, ¿no? Pero vamos. Oye, por cierto, perdona, el libro ese es el elogio de la imperfección, ¿verdad? ¿El? Elogio de la imperfección. Sí, el elogio de la imperfección. Es que ya el título dice tanto, elogio de la imperfección. Montalcini, sí. Maravilloso libro. Disculpad que es imperfecto el paso del tiempo y Patricia se nos tiene que ir ya mismo, pero sí que me gustaría que me dijeras qué significa para ti abrir un libro y llegar a ese punto final en el que algo acaba, pero algo empieza también. Pues creo que en eso me tendría que extender mucho. Entonces, ¡pobrecilla! Ya que lamentablemente tengo que salir yo. Si no te importa, preferiría... ¿Para la próxima? No, preferiría sí daros mi opinión o hablaros un poquito sobre el tema que hoy nos ha reunido aquí, que es el día de lo de las bibliotecas, sí. ¿No? Porque sí es algo que venía yo pensando y he estado pensando estos días cuando pensaba que tenía que compartir aquí con vosotras y con ustedes este día de las bibliotecas. He hecho un poco historia de mi relación con las bibliotecas, ¿no? Entonces, me doy cuenta, o lo que quiero transmitirles a lo mejor es una historia generacional. O sea, yo sé que mi primera relación intensa con una biblioteca, que fue con la Biblioteca Nacional, tuvo que ver ya en la carrera, o sea, ya estando en comunicación audiovisual, que un profesor, el profesor de Historia Contemporánea, nos pidió que hiciéramos un trabajo sobre Historia Contemporánea. Y a mí, de repente, sin saber por qué, porque tampoco en mi familia había antecedentes de feminismo ni nada por el estilo, dije, voy a hacer un trabajo sobre la mujer en el franquismo. ¡Hala! O sea, ahí se me... No sé de dónde me vino, les aseguro que no sé. Y me di cuenta que sí, había leído El segundo sexo de Simone de Beauvoir, pero claro, eso no me valía para hablar de la mujer española en el franquismo, ¿no? Entonces, ahí fue el momento donde decidí que me tenía que adentrar en el mundo de las bibliotecas, sobre todo en aquel edificio inmenso de la Biblioteca Nacional, donde al principio me perdí y 6 meses después era mi casa. Porque ¿qué pasó? Que empecé a buscar libros para escribir sobre la mujer, nada menos que la situación de la mujer en el franquismo. Me apunto aquí los que leí, porque empecé evidentemente con Mujer y Sociedad, de Lidia Falcón, pero entonces seguí con Clara Campoamor y con El voto femenino y yo, con Trabajos duros de la mujer, de Eliseo Bayo, Concepción Arenal, La emancipación de la mujer en España. Me leí todos los libros de María Aurelia Campmany, y muchos más, ¿no? Muchos más para escribir un trabajo de 10 páginas. Pero es que esos libros sobre feminismo y sobre mujeres habían empezado a calar en mí y ya digo, me quedé allí metida 6 meses, ¿no? Ese es la,
esa es mi parte, pero les hablaba de una mirada generacional. Es que si yo pienso en mi hija los últimos años los ha pasado media vida metida en una biblioteca. Ella ha hecho toda su tesis, vamos, su doctorado en una biblioteca, y ahora lo que le pasa es que tampoco puede salir de ella y se va allí a trabajar. Es su sitio de tranquilidad, de sosiego, de silencio. Allí trabaja, allí estudia, allí busca la literatura que necesita. Y siguiendo con esta historia generacional, pues también tengo que hablar de mi madre. Mi madre murió hace 3 meses, justamente, y una de las últimas cosas que me dijo en el hospital, antes de que ya no pudiera volver a relacionarse con nosotros, es, me dijo, encima de la mesilla tengo 2 libros que tengo que devolver a la biblioteca. Por favor, no os olvidéis. Ella había estado yendo, ella había ido toda su vida a la biblioteca, primero andando, porque estaba cerca de casa, luego ya en autobús, después con bastones y en autobús, después con el andador, y terminó yendo en taxi a la biblioteca, pero siguió yendo hasta el último momento de su vida, ¿no? Entonces, esta historia generacional creo que explica que las bibliotecas están ahí, han estado siempre, y van a seguir estando. Y además, lo que sí noto es que es una de las instituciones que más se renueva, o sea, que tiene cada vez más oferta y oferta diferenciada para no morir, o sea, son los sitios donde nos reunimos, donde hay talleres, donde hay proyectos, donde siempre se ponen en marcha cosas, ¿no? Y bueno, para cerrar y lamentablemente despedirme de ustedes, sí que me parece que uniendo al tema de libros para la igualdad o bibliotecas para la igualdad, aparte de esto que decía el ministro, ¿no? De iniciativas administrativas desde la administración, sí que es verdad que hay otras iniciativas que son importantes. O sea, por ejemplo, la Asociación Clásicas y Modernas, que seguramente muchas conocéis, tiene en marcha para decir bien el nombre, Bibliotecas en Igualdad, o sea, que además ha empezado aquí en Valencia. O sea, el año pasado se puso en marcha Bibliotecas en Igualdad, que ya está extendido pues, por muchas partes de la Comunidad Valenciana, pero también en Madrid, en Zaragoza, y lo que hacen es que firman compromisos con las bibliotecas para asegurar que esas bibliotecas van a aumentar sus fondos con libros de autoría femenina, hacer talleres, eventos, para dar a conocer a las mujeres escritoras. Entonces, estas iniciativas son absolutamente necesarias, porque al fin y al cabo todo el patrimonio cultural, como ellas mismas dicen, está muchas veces filtrado por aquello que se creyó en un momento dado que era valioso. Y claro, quien creía que era valioso a lo mejor no era más que una parte de la humanidad, ¿no? Entonces, adelante con estas iniciativas. Me encanta que este año se dedique a la promoción de la igualdad, el Día de las Bibliotecas, y nada, encantada de haber estado con todas vosotras y con ustedes. Les vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, porque ha hecho un esfuerzo por estar aquí. Inés, te he saltado antes, pero porque estaba mirando la agujilla ya no. Del... Inés, después de perderme el turno. Sí. No te lo tomes a mal, que ha sido por una buena causa. No, por Dios, ¿cómo me lo voy a tomar a mal? Yo a ti te veo una mirada diferente a la que podemos estar teniendo cualquiera de nosotras, porque tu casa es una biblioteca. Porque vives allí, ¿no? Y porque descubres ese mundo que antes nos has comentado, ¿no? ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo descubres esa voz del pasado? Que, como entonces tú ya dices, no hablo de las mujeres potentes que venían. Sí, sí, podemos hacer las dos cosas. Es verdad que no tenemos muchas mujeres escritoras, pero creo que debemos reivindicar algunas de nuestra propia tradición que fueron mujeres revolucionarias en su tiempo. Por supuesto, Santa Teresa. Una gran feminista que la gente desconoce que es una gran feminista. Para su época era una feminista y claro, luchó contra todo y contra todas las estructuras organizadas para sacar adelante su proyecto. Por supuesto, también Sor Juana Inés de la Cruz, en un contexto americano, que también era otra feminista en realidad. Y también me gustaría recordar muchísimo a Emilia Pardo Bazán, que fue una mujer que se saltó todas las convenciones de su época y también supo luchar por lo que ella creía y supo ambicionar lo que se hablaba antes
y supo tener sus ambiciones y defenderlas. Y esto, claro, se la trató realmente mal por esto, pero fue una mujer en realidad muy avanzada a su tiempo porque supo vivir una vida libre en un siglo XIX que no lo era. Y por último quería terminar hablando de otra que es filóloga y que en realidad es la primera mujer que se doctoró en España en cualquier especialidad, que fue la mujer de Ramón Menéndez Pidal, María Goyri, que fue también una mujer adelantada a su tiempo. Y bueno, era institucionista, pero fue una mujer que trabajó desde el principio y que empezó el mundo de la investigación en filología. Por tanto, todas ellas creo que son luces en las que nos podemos mirar, aunque nos pueden alumbrar, mejor dicho, no espejos en los que nos podemos, espejos en los que nos podemos mirar y luces que nos deben alumbrar en esto. Y lo otro era... bibliotecas, claro. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es esa casa? ¿Qué, cómo perfecta, es, ¿no?, el lugar de la biblioteca? Bueno, la casa. Sí. Yo creo que ha cambiado mucho, como decía Patricia, las bibliotecas. Yo recuerdo cuando empecé a hacer mi tesis, que pasaba horas y horas en la sala de raros de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca del Escorial, y realmente, pues allí con los manuscritos, era realmente emocionante. Hoy en día ha cambiado mucho, por ejemplo, casi todos los manuscritos están digitalizados, uno ya no tiene que ir a la biblioteca para consultarlos. Hay proyectos fantásticos como la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional, donde uno obtiene acceso a todos los manuscritos antiguos y por tanto no necesita manipularlos ni estropearlos y los puede manejar en una calidad óptima. Hay otras bibliotecas que siguen, por desgracia, poco actualizadas, como son las de Patrimonio Nacional, por ejemplo, la Biblioteca del Escorial o la de Palacio Real, que tienen verdaderas joyas bibliográficas de fondo antiguo que, por desgracia, no podemos consultar de forma digital, sino que hay que ir allí a verlas. Hay otras cosas que también han cambiado mucho. Por ejemplo, cuando yo empecé a dar clase, solía llevarme mis alumnos a las bibliotecas. Entonces, hoy, si el jefe de manuscritos de la Biblioteca Nacional le planteara yo que me voy con mis alumnos a enseñarles manuscritos medievales, pondría el grito en el cielo, ¿no? Pero yo recuerdo haber ido tanto al Escorial como a la Nacional, como al Palacio, con pequeños grupos de alumnos de doctorado. Esto ha cambiado totalmente. Hoy son objetos de culto. Incluso hay que pedir un permiso especial para verlo, ¿no? Y otra cosa que ha cambiado mucho es que ya realmente la biblioteca presencial es cada vez, por lo menos en ciencia y en investigación, es cada vez menos necesaria porque realmente casi todo lo que te importa está digitalizado. Antes querías consultar un artículo, un libro, ibas, lo buscabas, lo fotocopiabas, te lo llevabas. Ahora le das a un clic y lo tienes en tu ordenador. Y esto ha cambiado radicalmente. Y no sé si vas a terminar ya, pero yo tengo que decir una cosa. Has empezado con que en la Biblioteca Nacional no se dejó entrar a las mujeres hasta bien entrado el siglo XIX. Creo que se debe dar más publicidad al hecho, ¿no?, de que una bibliotecaria es hoy la que da nombre a la Sala General de Lectura de la Biblioteca Nacional. Y es la persona que hace que este acto se celebre aquí en Valencia, María Moliner. María Moliner. Por tanto, pues, sí, es una pequeña justicia poética, ¿no?, sí, que, de reconocimiento, que la Sala General de Lectura, que nunca tuvo nombre en la Biblioteca Nacional, hoy lleva su nombre. María Moliner. Pues la vamos a dar, sí, un fuerte aplauso en su memoria, porque creo, sí, que se lo merece. Sí. Y luego, sí, tú. Sí. Es que esto se pone interesante. No vamos a tener, claro, que leer 5 minutos, pero ahora está lo mejor, como en el salón de casa. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay varias cosas que yo creo que a todas, sí, nos han hecho pensar, ¿no?, en otras cosas. A mí hay una cosa que también me gustaría puntualizar. El ministro antes no sé qué ha dicho del valor de las bibliotecas, tal, como cultura, información. Yo creo que va mucho más allá. Y yo os voy a dar dos ejemplos. Desde la parte científica, lo que sabemos es que el leer no solamente hace que seas buen lector. El leer aumenta la comprensión y, por lo tanto, aumenta tu capacidad de entender el mundo, de entenderte a ti mismo, y también aumenta la capacidad que tienes de transmitir ese conocimiento. Eso por un lado, y además lo vemos, es decir, yo estoy en la Fundación Bofill en Barcelona y tenemos un proyecto que se llama Lexit para incrementar,
fomentar la afición a la lectura de los niños. Y ahí hay dos cosas. Una, la fomentas cuando tú lees con ellos, porque lo decía Patricia, los hombres, el cerebro humano es contador de historias. Y no hay nada que nos apasione más que nos cuenten historias. Y los libros te cuentan historias, pero tienes que poderte acercar. No es lo mismo un libro en el que tienes que hacer el esfuerzo de descifrar ese código que venga tu padre o tu madre o tu tía o tu prima y te lo lea. ¿Vale? Luego la otra cosa es que yo creo que además el valor de las bibliotecas y de esa apertura de las bibliotecas a la sociedad va más allá de la simple culturización. La cultura es muy importante para el ser humano, es lo que nos hace humanos. Pero va mucho más allá y os voy a poner unos ejemplos que a mí me encantan, que son, no sé si lo habéis leído, el que a mí más me gusta es el de Bibliotecas sin Fronteras, ¿no? Que empezó en Haití, montando pues eso, bibliotecas móviles también, y lo quería decir porque me lo ha recordado tu proyecto. Pero luego hay otro proyecto en Colombia también, y en Perú. El de Colombia es muy bonito porque son bibliotecas móviles. Hay uno que es la canoa literaria y va por arroyos hasta pueblos perdidos por ahí. Y el otro lo llevan en mulas, entonces se llama la mulateca. Qué bueno, mulateca. Sí, tal cual. Y luego tienes otro que son las mochilas viajeras, ¿no? Que llevan pequeñas mochilas de libros a sitios donde casi son inaccesibles. Eso no solo ha aumentado la alfabetización en esas comunidades, ha reducido la violencia, ha reducido la criminalidad, ha aumentado la convivencia y la coherencia social. Quiero decir, es que la lectura va mucho más allá del libro. Y yo lo siento, pero a mí me parece que se lee lo mismo en formato digital, en formato físico o en el formato que sea. Lo importante es leer. A mí me encantan los libros porque les doy la vuelta a las páginas y huelen y me encantan. Entonces tengo una pregunta. Sí. Como, lo que haces es ampliar la empatía. Claro. Desarrollar la empatía. Totalmente. Porque cuando tú proyectas en esas historias, en esas vidas que lees, lo que haces es ampliar tu manera de entenderlo. Claro. Y además entiendes mucho mejor lo que sienten los demás, como tú dices, pero también su posición, su postura. De repente te pones en la piel de ese personaje, de la persona que está contándote esa idea. Por eso lo que tú decías me parece también súper importante, ¿no? ¿Quién es esa persona de referencia que tú estás, a la que tú estás llegando, ¿no? Sí, a mí me parece que eso que todas pensamos, que es fundamental leer y que aporta la plasticidad al cerebro para tantísimas cosas de curiosidad, de aprendizaje, pero hay una cosa que siempre yo creo que nos quedamos cortos al hablar de los libros y de la importancia de la lectura, que es el placer. O sea, leer porque nos gusta, porque es un placer, porque nos da placer, o sea, porque esa parte de la lectura como absoluto placer hedonista, ¿no? Y ese placer enriquece, sí, enriquece y aporta muchísimas cosas, pero sobre todo es un placer que no estamos como para perdernos placeres, que lo queremos todos, por favor, ese también, ¿no? Y el papel de las bibliotecas, que sí que es verdad que la digitalización pues ha cambiado un poco este universo, no lo ha destruido en absoluto, sino lo ha modificado, ¿no? Pero yo quería hacer tres pinceladas, si me deja solo, tres, de tres bibliotecas, ¿no?, que son importantes en mi vida y por qué, ¿no? Muy rápida. Pues mi biblioteca infantil de mi ciudad, de Pontevedra, que había dos esfinges egipcias que me llevó mi padre con 8 años y que, porque él iba al archivo a consultar algo y yo solo me faltaba el salacot. Yo me sentía allí como entrando en el Templo del Sol, ¿no? Y a partir de ahí ya la usé por mi cuenta y entonces ese fue mi primer acercamiento a una biblioteca pública, ¿no? La segunda es en la facultad, que tiene que ver, pues, otra cosa totalmente distinta, porque en la Facultad de Geografía e Historia en Santiago de Compostela, donde yo estudié, es preciosa la biblioteca. O sea, imaginaros esos ambientes, esas luces, las mesas. Y ahí descubrí otra cosa, que es el tacto, el olor. O sea, el tacto de las encuadernaciones de piel, el olor de los libros.
el tocar un libro de actas del siglo XIX y consultarlo mientras oyes las campanas, mientras cae la lluvia, ese tipo de fascinación que yo he reflejado en alguna de mis novelas porque es un escenario atmosférico que me encanta y que hay libros, por ejemplo, El nombre de la rosa, La abadía benedictina de Umberto Eco o, por ejemplo, pues, El club Dumas de Arturo Pérez Reverte. Es decir, que crean esos universos y que son la fascinación por el lugar, ¿no? Es lo que quería decir. Luego, esta biblioteca, porque aquí he tenido yo uno de los mayores lujos que se puede dar un escritor. Y es, no, no os lo vais a creer, pero con 600 alumnos de toda la comunidad valenciana, en unos encuentros que se habían leído mis libros, que ya es mucho, ahí, que se portaron, además, porque yo cuando me dijeron 600, como que me quedé blanca, ¿no? Pero se portaron maravillosamente. Y entonces uno de los mayores lujos que se puede permitir un escritor es hablar con sus lectores jóvenes en una biblioteca, ¿no? Y entonces eso quería decirlo. Y por último, una imagen que tiene mucho, mucho que ver con este Día de las Bibliotecas que estamos celebrando hoy. Una imagen que todos vosotros habéis visto, que se ha reproducido miles de veces en blanco y negro. Y es esa foto de la biblioteca de Sarajevo, destruida, llena de cascotes, con la cúpula rota y con un haz de luz en diagonal entrando sobre el polvo, sobre el humo, sobre los cascotes de esa biblioteca bombardeada. Y que a todos nos sobrecogió, eso ocurrió el 26 de agosto de 1992, nos sobrecogió por lo que tenía de simbólico y de arder libros en Europa y por lo que, por eso. Pero es que a mí personalmente, además, me impactó de una manera brutal porque el fotógrafo que tomó esa imagen fue Gervasio Sánchez y el periodista que cubrió esa información, que fue Alfonso Armada, eran y son muy amigos míos y estuvieron en esa biblioteca pocas horas después de que fuera bombardeada por un francotirador serbio con bombas de fósforo, ¿no? Y entonces estuvieron pocas horas y le sirvió de guía un niño de 9 años que se llamaba Edo. Yo recuerdo, todavía conservo, el titular del País que decía Edo, el guardián de las cenizas. Y entonces, cuando volvieron de ese viaje, quedé a cenar con ellos en Madrid, en la cervecería esta de la Plaza de Santa Ana, y con Gervasio Sánchez y con Alfonso Armada. Y entonces me dijeron una cosa que me quedó absolutamente grabada y que me impactó mucho. Me dijo, Alfonso, fíjate, entramos allí entre el humo, los polvos, por el calor, por el efecto del calor, yo no sé cómo se explica esto científicamente, las librerías, o sea, las estanterías estaban como intactas y se veía la silueta de los libros como si fueran esculturas de humo y la tocabas con un dedo y se desvanecían. El niño, Edo, decía que eso era magia, ¿no? A mí me pone los pelos de punta todavía hablar de esto, pero me pone más los pelos de punta un hecho siniestro que muy poca gente sabe relacionado con eso y que creo que viene muy a cuento decirlo si me dejáis, y es que la persona que encargó bombardear esa biblioteca, la mano derecha del líder serbio Radovan Karadžić, era un profesor universitario, un filólogo, un especialista en Shakespeare, que había ido a esa biblioteca cientos de veces con sus alumnos y que en un momento dado abandonó la literatura por una idealización fanática nacionalista de la Gran Serbia que no era compatible con una biblioteca multicultural como era la biblioteca de Sarajevo. Y a mí ese dato en concreto me pareció tan
siniestro, ¿no? Y me pareció tan terrible, ¿no? que de alguna forma quería mencionarlo, porque decir que las bibliotecas son nuestro salvamento individual y colectivo contra el fanatismo y contra la barbarie. Y no hay otra. ¿Sí? Vamos a ir acabando por aquí. María, traías tu propia biblioteca en la mochila. Venías con dos libros de Jorge Bucay, que yo me he fijado. Y no sé, ¿por qué te acompañan esos libros concretamente y no otros? Perdona, que no. ¿Por qué te acompañan esos libros y no otros ahora? Bueno, antes de contestarte, me gustaría hacer un pequeño inciso sobre lo que ha dicho Mara, que me ha encantado cuando ha dicho que el cerebro es un contador de historias. Y me he acordado de mi sobrina y de muchos niños que lo que más les gusta cuando se van a dormir es que una persona allegada, como también has dicho, le cuente un cuento, o su madre, o su abuelo, o su tía, a mí me los pide. Y es tan bonito, me ha hecho recordar también cuando era joven, es tan bonito cuando te estabas en la cama. Yo me acuerdo de mi madre cuando nos contaba el cuento de los siete cabritos, no sé si lo conocéis alguien. Es que se los comía el lobo y luego les abría la tripa, bueno, en fin. Pero era tan bonito estar en tu camita, que alguien te esté contando una historia y dormirte con esos sueños, que es que me ha encantado escucharlo y además escuchar una explicación científica al lado de ello. También quería hacer un inciso sobre lo que has dicho de lo importante que es de la lectura. Mirar, nosotros en el vestuario, o sea, yo aparte de toda la labor educativa, también he sido entrenadora, ahora mismo la gestión del primer equipo, que son jugadoras profesionales, hay muchas jugadoras que vienen de fuera de España o de fuera de Madrid, y hay veces que solo hacen el fútbol. Entonces, para mí es una preocupación constante el que estudien, el que lean, el que hagan cosas. Yo la regalo libros, busco... ahora mismo he estado la semana pasada hablando con los rectores de la Universidad de Alcalá, porque nos hemos ido allí a jugar, para empezar a hacer cursos, para que tengan la mente ocupada. Porque además, cuando tú abres tu cultura, aparte de que empatices, aparte todo lo que hemos dicho, hace que los egos no sean tan grandes. Y cuando haces que tu ego baje y te seas capaz de pensar en el otro, seas capaz de pensar en más gente, en otras cosas, como que la tolerancia entre todos es mucho mejor. Entonces, quería hacer este par de incisos para que también conocierais un poquito cómo trabajamos en deporte. Respecto a lo que me has dicho, pues en mi mochila siempre va un libro. Además, yo viajo muchísimo. Estoy todo el día en el tren, en el avión, aquí, para allá. Por supuesto, hay libros. A mí, si me preguntaras qué libro ha cambiado tu vida, digo, ojo, es que te podría decir tantísimos. Todos nos cambian, ¿no? Siempre, es verdad que cada uno, yo creo que de un mismo libro, si lo leyéramos todas, cada una sacaría lo que a ella, lo que a ti realmente es el valor que a ti te gusta. A mí si me gusta el valor de la constancia o el valor de la humildad o del respeto, pues me voy a fijar en esos personajes o en esos detalles del libro que te da. Yo, por ejemplo, traía hoy un libro de Jorge Bucay. Aparte me ayudó muchísimo. Todo el mundo hablamos de libros de positivismo, de motivación, de tal, pero este libro concretamente, que lo tengo aquí, es muy... se llama, es una colección que hizo, además fijaros que es de estos de... Yo, por ejemplo, os tengo que decir que eso... Yo necesito leer libros. A mí eso de leer libros digitales, o pero necesito manosearlo, echar para adelante, para atrás, subrayo, escribo, en fin. Esto no se puede dar en una tablet, en un ordenador. Bueno, gran invento. Qué buen invento. Nadie lo ha podido mejorar. Es que esto es, no sé, es otra cosa. Entonces, este concretamente se llama El camino de las lágrimas y me parecía súper bonito de compartir. Además, si queréis os comparto una cosa. Sobre todo me pareció muy bonito porque te explica muy bien cómo todas las personas tenemos que pasar duelos en la vida, que es normal que los vivamos y además que precisamente el pasar esos duelos y superar esos duelos te hace dar un saltito de calidad como persona. Aquí concretamente hay una carta que él encontró por internet. Es una carta que una amiga le dice a otra después de perder a un ser querido.
De verdad, yo si hay tiempo, la Leo al final es una obra de arte para que entiendas cómo está la otra persona en un momento de duelo y cómo la puedes acompañar. Me pareció fantástico, a mí me enseñó un montón, la verdad. Y bueno, por eso lo he traído en la mochila, pero siempre llevo un libro en la mochila. Se disfruta mucho, se aprende mucho y sobre todo he visto también antes que decían que la biblioteca o la lectura es un sitio de compartir, pero para mí es un sitio, se habla mucho de ese tiempo para ti. Yo creo que la lectura es ese ratito de tiempo para ti. Sí, la verdad es que me encanta escucharos, me encanta mucho más escucharos que oírme a mí. No, pero te queremos porque seguir todo a ti. me evoca, es como si estuviera leyendo muchos libros. A mí me encanta leer muchos libros a la vez, siempre estoy leyendo varios libros a la vez. Yo también hago eso. Y entonces es, os escucho y es una delicia. ¿Eres capaz de disociar? ¿Tendiste en todas historias? Ah, sí, siempre tengo eso, 4, 5, 6, 7, siempre al retortero, siempre. Pero es que eso es lo que me gusta, o sea, me encanta entrar y salir y establecer, bueno, en mi cabeza se producen esa especie de conexiones y esas... Pero al final es Blanca, un provocador. Los libros provocan, activan de una manera brutal. O sea, es un regalo enorme. Yo agradezco a cada autor que escribe un libro y que comunica su lo que... Autora también. Claro, pero es que te da un regalo. Es un regalo porque te llega y... Bueno, y es, hablando de estas cosas del cuento que te leían de pequeña, ¿no? Qué evocador esto, qué delicia, qué recuerdo tan dulce, tan maravilloso. Yo creo que yo inconscientemente me lo hago a mí misma. Yo termino siempre, mi final de día, da igual cómo haya sido, siempre tengo un libro de cabecera y siempre, pero leo poquito, porque estoy cansada, leo poquito. Pero siempre quiero quedarme con una frase. Y me quedo con una frase de lo que haya leído y la leo un par de veces y ya apago la luz. Y esas frases, o sea, yo tengo algunas cuantas, no sé, por ejemplo, Hölderlin, el Hiperión de Hölderlin, por ejemplo, una frase que el hombre es un dios cuando sueña y es un mendigo cuando reflexiona. Esa frase yo me la meto aquí y me voy a dormir. Y es, dices, y claro, por supuesto que la cabeza sigue soñando y sigue viviendo. Esto lo sabrá Mara y nos lo dirá Mara, pero yo tengo la sensación de que me he dado como una especie de regalo y para esa noche, para esas horas de sueño, para que estar tan bien como cuando mi madre me contaba un cuento o algo por el estilo. A mí me gustaría hablar un minuto solamente del espacio de la arquitectura en las bibliotecas. Yo soy arquitecta, me gusta pensar que es muy importante pensar los espacios arquitectónicos y especialmente en las bibliotecas, ahora que estamos hablando de bibliotecas, porque están cambiando, tenemos que entender que hay un cambio en lo que las bibliotecas son. Las bibliotecas pueden ser muchas cosas, en realidad caben muchas bibliotecas dentro de una biblioteca y así debe ser. Pero hay un aspecto que tiene que irse introduciendo y que ya está y es la biblioteca como espacio público, como la plaza donde se establecen vínculos, donde se establecen relaciones, donde hay comunicación. Ya no es la relación unipersonal, individual con los libros, sino que puede ser una relación colectiva. Y a mí me encanta, hablábamos antes, ¿no?, entre todas, de una biblioteca que hay en Tenerife, que es un espacio cultural que se llama el TEA, que es un espacio cultural atravesado por una calle, abierto 24 horas al día. Está siempre a rebosar, lleno de gente. Por supuesto que hay espacios recogidos donde uno a lo mejor lee en tranquilidad y en silencio, pero hay otros espacios que son donde todos los estudiantes preparan sus exámenes, donde se están compartiendo apuntes, donde se están haciendo debates sobre libros o lecturas colectivas, o se está simplemente relacionando con la gente. Creo que en la educación es fundamental las bibliotecas. Nosotros ahora estamos empezando, bueno, estamos haciendo un proyecto de un colegio, que es una de las cosas que más me hubiera interesado hacer en mi vida y ahora tengo la oportunidad. Es una cooperativa, se han juntado 70 padres de alumnos con profesores y han creado esto porque piensan que la educación requiere modelos nuevos, son gente muy innovadora y una de las piezas más importantes que nos han dicho es, no lo llaman biblioteca, la llaman mediateca. Y creo que sí, que está bien nombrado. Y de repente la mediateca es un espacio, dijéramos, multiteca, porque en realidad tiene muchos aspectos muy distintos. Y yo creo que eso es muy interesante también de pensar.
Hay una parte también maravillosa que nos hace mejores, es la de la música, Sole. Sí, y lamentablemente el mundo de la discoteca y de la biblioteca han estado siempre separados. Y me pregunto por qué. Me parece que es una pérdida. Realmente es una pérdida. Y hoy en día que la era digital lo permite, creo que las bibliotecas tendrían que abarcar también las discotecas. Porque ahí también se puede aprender mucho. Creo que la música no es solo algo que nos divierta en un momento dado o que nos ayude a cambiar de estado de ánimo. Yo creo que con la música se aprende mucho. Y es una pena que en el recorrido tan extenso que han hecho las bibliotecas no se haya incluido esto, no se hayan incluido las músicas. Siempre estamos un poquito al margen, no somos un arte mayor, cuando realmente creo que somos imprescindibles. La música, sobre todo, es imprescindible para el crecimiento personal. Así es que y para igual, cambiar también la sociedad. En tus dos últimos trabajos, Mujeres de Música y Hombres Sensibles, creo que va muchísimo con sí. Esto que estamos bueno, hablando. Bueno, yo hago mi granito de arena. De hecho, yo publico los discos, ya no son discos, son medio libros. Sí, un por poquito, eso. ¿No? Porque me gusta y de hecho voy a desarrollar, creo que es una idea bonita. Sí, en el último disco yo me acerco a autoras y compositoras que están Edith Piaf, que te un encanta. Poco desaparecida. Edith Piaf compuso muy poco, pero cantó mucho, gracias a Dios. Pero hay autoras y compositoras de música que, por supuesto, como en todas las otras facetas, que han quedado relegadas, olvidadas, ninguneadas, invisibilizadas, etcétera, etcétera. Incluso conocemos a muchas artistas, pero no conocemos su trayectoria como compositora. Y me parece que es algo a reivindicar también todavía. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer, no solo en el disco, sino con Pepa Fernández también. Tenemos un espacio de música en Radio Nacional por las mañanas en su programa, que se llama Mujeres de Música y que me está dando la oportunidad de conocer verdaderas historias tremendas, interesantísimas. Mujeres que rompieron esos muros enormes que habían para poder hacer tangos, para poder hacer sambas, para poder hacer música con firma de mujer, que estaba realmente lo tenían cerrado hace 70 años, no estamos hablando de mucho. Entonces es muy interesante. Pero a mí me quedo sobre todo con la idea de que las bibliotecas se conviertan también en discotecas. Hoy creo que se puede hacer y creo que habría que tomar ese testigo también. Pues se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a comer. Tenemos muy malas costumbres. A tomar algo. Alimento para el espíritu. Sí. Muchísimas gracias al Ministerio por haber hecho posible este encuentro tan maravilloso de voces, que yo estoy segura que a todas y a todos nos han resonado a algo y sobre todo nos han retrotraído a esos momentos maravillosos que muchas veces se nos olvidan de la infancia, de esas niñas y niños que seguimos siendo todos y todas y que se nos transporta allá donde vayamos, a una biblioteca o un libro. Que no nos olvidemos de que somos todos esos personajes posibles que queramos ser en el día a día. Así que os pido un fuerte aplauso para todas ellas y para el Ministerio y para vosotros y para vosotras. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Para todas. Para todas.